veneración a la imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona de esta parroquia del mismo nombre y que durante más de 300 años de historia han acompañado a este pueblo salvadoreño en su caminar, así como también la venerada imagen de Jesús Nazareno, y que por medio de estas sagradas imágenes se ha propagado el amor hacia nuestro Señor Jesucristo a través de la intercesión de la Madre de Dios, así como también se ha fomentado en el pueblo cristiano las virtudes de la fe, esperanza y caridad, y considerando que es oportuno apoyar las prácticas de la devoción popular, verificar sus excesos y fortalecer por su medio el conocimiento del Evangelio y la vida cristiana, decreta que la imagen de la Santísima Virgen María de la Merced en el marco de los 800 años de fundación de la Orden y tricentenaria imagen de Jesús Nazareno, Redentor de cautivos en la parroquia de la Merced, sean consagradas y ungidas con el Santo Crisma para reconocer de este modo que dichas imágenes son objeto de piedad del pueblo cristiano del Centro Histórico de San Salvador y que por tanto deben ser traídas en consideración especial y cuidado particular a partir de hoy, 18 de febrero de 2018, primer domingo de Cuaresma, fecha en la que se recordará también la conmemoración de su consagración con la celebración de la Santa Eucaristía y, de ser posible, también una procesión por las principales calles de esta ciudad como signo de honor a la Virgen María y proclamación pública de la fe cristiana y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.